Amigos del Toro Huawei, saludos, bienvenidos una vez más. Aquí estoy desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, recibiendo artistas, estrellas. Había una anemia en la música típica de Nueva York porque la gente estaba huérfano de Banda Real. Fuera de la puya, Banda Real. Llegó Banda Real, bienvenido hermano, ¿cómo está? Gracias, gracias, contentísimo. Gracias a Dios que todo salió bien. Eh, gracias al equipo, como dijo Johanny. Eh, nuestro abogado, el señor Sheldon Shelley, que está por aquí, que hizo hasta lo imposible y dijo que no iba a traer y, y, y aquí estamos. Así que nosotros contentísimos y ya lo que nos resta es brindarle lo que sabemos hacer, música por un tubo. Música de la buena y calidad. Cristian Laguira después de 12 años sin, sin visitar, pisar aquí en Nueva York, ¿cómo te sientes? Súper contento, súper contento, sí. muy agradecido de Dios, yo sabía que el Papa Dios no desamparaba a sus hijos. Siempre, nunca perdí la fe en que esta agrupación iba a regresar a los Estados Unidos. Eh, quisiera que le diera un aplauso nuevamente al señor Celi. Un, un aplauso. Que fue quien hizo que, que este, esto fuera realidad. Eh, que se resolviera nuestro caso. Excelente. Orbi, gracias, hermano mío. Orbi, voy a hablando uno por uno. Eh, porque la gente tiene necesidad de verlo a todos. Orbi, cuéntame. Estamos, eh, bien, estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por tantas bendiciones y como dicen los compañeros, estábamos confiados en que él iba a meter su mano y iba a hacer lo posible porque estuviéramos aquí y aquí estamos. Gracias al señor Celi, que fue, y a Johanio y yo, que fueron los responsables de, de que el grupo esté aquí. Y a nuestra gente que lo que espera es música, que eso nosotros sabemos dar y mucho cariño. Música buena. Sí. Este grupo se ha mantenido gracias a, la, a una, una, buen, una buena conexión, una buena que hay, química, todo, sí. una buena química, háblame de algo, eh, hay muchachos que han entrado, otros que han salido, y tú te has mantenido, ¿qué hay que hacer para poderse mantener en la banda real? No, yo creo que lo que hay que hacer es tener un buen corazón, como, como lo tienen los muchachos, mis compañeros, hacer tu trabajo, y cumplir con lo que hay que cumplir, con los reglamentos que tiene la banda. Excelente, excelente. Claro excelente. que sí. Gracias, hermano mío. Aquí estoy con el acordeonista especial, hermano mío. Esto va a ser rápido ya para cerrar. <laughs> hermano mío, háblame de algo. ¿Cuánto, por qué tiempo van a durar ustedes aquí? Bueno, vamos a durar dos meses dándole música, calorcito a nuestra gente y dándole gracias a Dios por este sueño nuevamente. A oyó y a nuestro amigo hermano Celi también. Excelente, gracias. gracias. No hay mucho que hablar, banda real está en Nueva York. Había una anemia y llegó la banda. Fuerte el aplauso para la banda. Continuamos.